Hello, hello, good evening. Hola, buenas noches. Hello, Francisco, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, por aquí ya listo ya. Excelente, excelente. Ready to start. Listos para comenzar. Okay, let's see who else is around. Michelle, good evening. Let's see, there's Michelle, Jaime Enrique, Flores. Good evening, buenas noches. Buenas noches. Hello, how are you, Michelle? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Les había comentado que iba a permanecer con la cámara apagada un momento porque sigo en mi trabajo. No problem, no problem. That's okay. No hay problema, no hay problema. Con muchas ganas de aprender. That's the attitude. That's great, that's great. Okay, and let's see. Let me just check a little something. Vamos a revisar un pequeño detalle acá. Okay, well, guys, let's start. Vamos a iniciar. It's time. Bueno, es la hora. Comenzamos. Hello guys, let's see, my name is Douglas Arevalo. I'm going to be your facilitator for this module. I am so happy to have you here. Buenas noches a todos, mi nombre es Douglas Arevalo, seré su facilitador. And I'm happy to be here with you. Muy contento de estar acá con ustedes. I can tell everybody's connecting, that's awesome. Porque se están conectando, eso es grandioso. Yeah, that's great, excellent. That's just great. Vamos. This is just perfect. Okay. Bueno, ya que estamos todos, nuevamente me presento. Mi nombre es Douglas Arevalo. Soy profesor de inglés. I am 43 years old. Tengo 43 años de edad. I have been teaching English for 23 years. He dado clases de inglés por 23 años. And I have specialized, we can say, like teaching adults. Me he formado más que todo dando clases para adultos. I've been working in this program for 5 years. He estado trabajando en este programa por 5 años. I have also worked for Universidad Pedagógica, Universidad Don Bosco, and some other academies. Algo otras academias. And some private and public schools, algunas escuelas privadas y públicas. And it's a pleasure for me to be here with you. Un placer para mí estar con ustedes. And let's see. Little details. Today I'm going to be speaking English, Spanish, English, Spanish. Las primeras clases voy a estar así, inglés, español, but slowly but steady, lento pero constante, I'm going to be switching into English. Vamos a ir cambiando al inglés. Don't worry, okay? No se me preocupen. I know that at the beginning we get like a little bit nervous. Yo sé que al inicio nos ponemos un poquito nerviosos. But don't worry, I mean,
You are here to learn. I'm here to help you. Ustedes están acá para aprender y yo estoy aquí para ayudarlos. So, doesn't matter how many times you make a mistake. No importa las veces que ustedes se equivoquen algo. I'm here to help you. Yo estoy acá para ayudarles, ¿ok? So, your job is simple. Practice. Participate. Su trabajo es practicar, participar. Mine is help you to do it better. El mío es ayudarles a que cada vez lo hagamos mejor, ¿ok? So, don't worry if you make a mistake. That's normal. No se preocupen si cometemos algún error. Eso es de lo más normal. ¿Ok? A todos nos pasa. And it's okay. Y está bien. I mean, we can make mistakes here. Podemos equivocarnos acá. That's acceptable. Eso es aceptable. ¿Ok? That's something that we can deal with. Y es algo con lo que podemos tratar. So, relax. Now, pequeños detalles. Bueno, voy a pasar la asistencia ya. La primera asistencia, vamos a pasar asistencia en tres ocasiones, ahorita a las 8 y antes de finalizar. Por lo general vamos a mantener los micrófonos apagados, ya que eso nos permite que no haya interrupción para los demás compañeros. Va a haber momentos de práctica, ya les voy a explicar todo el proceso. Por el momento sí, vamos a ir abriendo el micrófono para la asistencia. La asistencia, recordemos, cuenta cuando usted tiene la cámara encendida, dice presente, solamente dice presente, ¿ok? Aunque yo sé que en algunos casos no podemos tenerla, algunos todavía en el trabajo de camino, pero sí que me digan presente, eso me ayuda. So, let's see. Alison Margarita Ávila López. Carlos Jonathan Valladares Mancilla. Presente. Thank you. Carlos Giovanni de Paz Ayala. Clara Marina Sánchez Moreno. Dani Abigail López Amaya. Presente. Erika Michelle Escamilla Erazo. Presente. Fátima Lisset Pineda Paniagua. Presente. Thank you. Francisco Alexander Maravilla Melgar. Presente. Gloria Beatriz Pérez Alfaro. Presente. Thank you. Gustavo Enrique Montoya Rivera. Presente. Jaime Enrique Flores Sánchez. Presente. José Edgardo Miranda Guardado. José Leonel Asensio Llanes. Presente. Jocelyn Abigail Rodríguez López. Julia Margarita Varillas Valladares. Karen Tatiana Menéndez Aguirre. Presente. Karen Zuleima López Martínez. Presente. Carla Beatriz García de la O. Presente. Catherine Guadalupe García Chachagua. Livni Rocío Rivera Lemus. Presente. Manuel Mauricio Martínez Peñate. Mónica Liliana Ocotán Barahona. Presente. Nelson Stanley Cardona Hernández. Presente. Patricia Verónica Linares Mengíbar. Presente. Roxana Elizabeth Ramírez Lima. Presente. Víctor Alberto Trujillo Cruz. Presente. Wendy Cecilia Guevara de Rivera. Presente. Yuri Magdalena Villanueva de Trinidad. Presente. Thank you. Let's see. Manuel Mauricio Martínez. No here yet. Julia Margarita Varillas.
No, Jocelyn Abigail Rodríguez. José Edgardo Miranda. Clara Marina Sánchez. Presente. Thank you. Carlos Giovanni de Paz. And Alison Margarita, not here yet. Okay. Okay, guys, let's see. Veamos. Bueno, vamos a iniciar con un par de detalles. Esto les aclaró a ustedes de que son requerimientos de INSAFOR. Algunos de ellos que yo tengo que mostrarles a ustedes al inicio. Un par de cosillas que necesitamos verificar. Ok. El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online. Cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el INSAFORP también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como Hábil Técnico Permanente. Ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro. Es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos especiales. Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo.
trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFORP ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en INSAFORP trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Okay, guys, now let's see. Veamos. Y ahora les voy a compartir. Ok, aquí. Ok. El curso English for Work Program. Nosotros somos Inglés Corporativo, Merrigal International. Bueno, hablarles un poquito del curso. Algunos puntos que son muy importantes. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma, justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFORP semanalmente. Perdón, las fechas, un error mío, disculpen. Yo les voy a dar las fechas a continuación, cuáles son las fechas en las que tenemos que tener midterm y examen final, pero sí les recuerdo que tenemos un examen al medio curso y uno al final. El manual se puede descargar de la plataforma y está para que ustedes lo puedan descargar. Ahora, requerimientos. Esto es algo que debemos de tener. Nombre completo al conectarse a la plataforma. En el caso de oyentes, acá creo que no tengo ningún oyente. Cámara encendida durante toda la sesión. En la medida de lo posible, es bueno que tengamos la cámara encendida. Recuérdense que también el ojo es así. Yo me fijo mucho en los que tienen la cámara encendida. Trato de que todos participen, pero a veces los primeros que se me vienen a la vista son aquellos que donde veo movimiento. También nos ayuda en la participación y crea una mejor confianza. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Acá les aviso, en mucho tiempo yo lo voy a tener en mute porque vamos a estar explicando, vamos a estar escuchando, solamente van a abrir el micrófono aquellos que van a participar. La participación activa, ok, eso depende tanto de ustedes como de mí. Yo les voy a estar dando una serie de actividades en las cuales pues vamos a participar todos. Va a ser dinámico, la idea es que ustedes pues este tiempo que pasamos juntos se sienta que pasa volando. Bueno. La asistencia. La asistencia al 100% de las clases. Miren, nosotros tenemos un margen realmente. INSAFOR nos pide el 80% mínimo. La idea es que nosotros hagamos el esfuerzo por estar en todas las clases. Así, si sucede una eventualidad, pues tenemos un margen. Cumplir con los 120 minutos clase. ¿Por qué? Fíjense que el sistema Zoom nos genera a nosotros la cantidad de minutos e INSAFORP nos revisa por estudiante la cantidad de minutos y le van sumando la cantidad de minutos para sacar el porcentaje final. La asistencia se toma en dos ocasiones, realmente la vamos a estar tomando en tres ocasiones. Se va a tomar como válida cuando se diga presente y tenga la cámara encendida. Sesiones 1 a 1, vamos a tener 10 minutos al finalizar la sesión. Yo les voy indicando quiénes y cuándo al terminar la clase. Esto es para aclarar dudas, reforzar algún tema, algo que necesitemos cubrir. En lo que respecta a la plataforma, el botón silencio, como les digo, lo vamos a tener así, mute. La cámara, en la medida de lo posible, la tenemos nosotros encendida. El chat, vamos a usar mucho el chat de Zoom y también el del grupo de WhatsApp. Si alguien no se ha agregado, agréguese porque hay mucha información que se las mando ahí directamente. Recordemos que la de Zoom pues termina la sesión y se borra, pero la de otra pues queda guardada. Breakout rooms,
Los breakout rooms son como pequeñas salas. Cuando yo los divido en grupos, los voy a mandar a pequeñas salas a que practiquemos un diálogo, creemos una conversación, contestemos algunas preguntas. Cuando estamos ahí, tenemos una opción. Hay un botoncito que dice, bueno, depende de cómo lo tenga usted configurado, si en inglés o en español, le va a decir ask for help o pedir ayuda, levantar la mano. Me va a aparecer a mí un mensaje en la pantalla y yo me muevo al grupo que necesita ayuda. Respeto ante todo, sabemos que esa es una norma, acá somos adultos, creo que no vamos a tener problema con ello. Bueno. Eso es en generalidades de lo que nos pide INSAFOR. Ahora, les cuento un poco. Les mencionaba a ustedes al inicio, para los que no se habían conectado, pues, mi nombre es Douglas Arévalo. Tengo como 23 años, sí, 23 años ya de estar dando clases de inglés. Es mi área, es mi especialidad. He trabajado para diferentes compañías, academias, universidades. Y con INSAFOR tengo 5 años trabajando exclusivamente en este programa, Inglés para el Trabajo. He trabajado con otros programas, pero con el que he sido más constante es con este. Ante todo, la confianza. Estamos acá para ayudarnos. Mi objetivo es ayudarles. No se preocupen. No hay respuestas malas. Hay respuestas que pueden mejorarse. Eso es todo. Si nos equivocamos, pues yo le ayudo. Ese es mi trabajo, les repito. Algo que les voy a estar diciendo constantemente es, no se preocupe si usted se equivoca. Ese no es ningún problema. Problema es que usted se quede con una duda. I mean, the idea here is for you to let me know where you need help. La idea es que ustedes me hagan saber dónde necesitan que les ayude. Because that's my job. Porque de eso se trata. Ese es mi trabajo. To help you out. Ayudarles a todos. I know that it's going to be a good exercise. Yo sé que vamos a tener buenas actividades. The material, as it says, is focused on English for Work, el material que vamos a estar utilizando, como pues lo dice su nombre, es Inglés para el Trabajo. Sometimes I'm going to be using PowerPoints. En algunas ocasiones voy a estar utilizando PowerPoints. Les aclaro en este sentido, nosotros no utilizamos material de terceros, porque el video debe de subirse a YouTube, y YouTube no nos permite por la cuestión de derechos de autor. Entonces el material que vamos a estar utilizando es material propio, más que todo presentaciones que vamos a estar viendo, vamos a estar utilizando el manual, le repito, lo pueden descargar de la plataforma, si no, no se preocupen, yo se lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp en un instante, para que lo puedan tener ahí, si alguien no puede imprimir, pues perfecto, ese se va a estar utilizando en todas las clases. No nos vamos a quedar solo con el material, we are also going to be doing some other activities, vamos a estar haciendo otras pequeñas actividades, in order to reinforce the material, para fortalecer lo visto en el material. My first objective is to make you speak. Con lo que sí me van a disculpar es con mi primer objetivo. Mi principal objetivo, my main objective here is for you to speak. Es que ustedes hablen. Esa es mi meta, que hablemos. Así que, don't worry. I'm going to be pushing. Voy a estar presionando, but that's good. Eso es bueno para ustedes. Because I mean, I can be speaking for 2 hours, no problem. Yo puedo estar hablando por 2 horas, no es problema. But I know English already. The idea is for you to learn it. Pero yo ya conozco el inglés. La idea es que ustedes lo aprendan. And remember, something else. Even with all the years I've been working on, a pesar de todo el tiempo que tengo que estar trabajando, all the time that I've been speaking in English, todo el tiempo que he hablado inglés, I mean, I don't know it all. No es que lo sepa todo. But if something I don't know, I will look it up for you. Si algo no lo sé, yo se los investigo inmediatamente. I mean, the idea is for you not to be with doubts. La idea es que no se queden con dudas. Something else. Algo más. With the pass of time, I will be like, at the beginning, I will be speaking like this. Al principio voy a estar hablando así. Slow. Lento. But with the pass of time, I will be increasing my speed. Con el paso del tiempo, voy a ir aumentando el ritmo. Which means that you'll need to make a bigger effort. Lo que significa que vamos a hacer un poquito más de esfuerzo. Now, something that happens sometimes is that I get too excited. Algo que también pasa a veces que puede ser que me emocione. If I get too excited, please guys, you stop me.
Si me pasa, ustedes me detienen. That's part of your job. Es parte de su trabajo. Because the idea is for you to understand. La idea es que entiendan. Okay? And if somebody needs extra help, si alguien necesita ayuda extra, or there's a topic that is not clear, o la clase definitivamente, vieron un par de puntos que no le quedaron claro, you let me know. Me lo hace saber en un mensaje privado, yo le programo una sesión uno a uno. Son esos 10 minutos que vamos a tener al final de la clase. Okay? And I can help you out with something extra. Y puedo ayudarles con algo extra. That's not a problem. No es ningún problema. Para eso estamos acá. Yo siempre me voy a quedar 10 minutos después de que finalice la clase. So I can be here for you guys. Así puedo estar acá para ustedes and help you out y ayudarles. Now, let's see. What else can I tell you about myself? ¿Qué más les puedo decir de mí? I enjoy teaching English. Me encanta dar clases de inglés. So, oh, by the way, in the groups, en los grupos, if you need help with anything, let me know. Si necesitan ayuda de algo, you are working in the platform, está trabajando en la plataforma, one exercise is not clear, un ejercicio no queda claro, let me know. I'm here to help. Háganmelo saber, estoy aquí para ayudarles. I mean, that's the main objective. Ese es el objetivo principal, for me to help you out, que yo les pueda ayudar. Ahora, les voy a presentar la plataforma para que tengamos claro qué es lo que van a hacer ahí. Ok, esta es la plataforma. A ustedes les aparece Inglés Principiante Módulo 1. A ver, a ustedes les tiene que aparecer así como estudiante. ¿Sí? Nos aparece sección 1, sección 2, sección 3, sección 4. Si usted se viene a la sección 1, les va a aparecer esto. Esto, este espacio, va a estar acá el día de mañana. A eso a las 9 de la mañana ya va a estar subido el video de la clase que hemos dado, que hemos tenido este día. So you can check it out. Así que la pueden revisar. Sometimes, yo le voy a ir diciendo a veces, I'm going to publish an extra activity here. A veces voy a publicar una actividad extra acá. Yo le voy a ir diciendo cómo se va a ir realizando. Now, after each class, después de cada clase, usted tiene un ejercicio. Estos son mandatory, son obligatorios. Tenemos que resolverlos. Cuando usted ya lo ha marcado, like, aquí dice instructions, read the following sentence and choose the best choice. Lee la oración y escoge la mejor opción. Michelle, floor manager, si usted cree que la mejor opción es A, pues la marca. Y al final, cuando ya las haya marcado todas, le aparece enviar y elevar la calificación. Ahora, este ejercicio usted lo puede hacer más de una vez. Sí, si usted quiere practicar, desde luego, puede hacerlo más de una vez. Si tuvo una nota baja, puede hacerlo más de una vez. And the system is going to take into an account your highest grade. El sistema le va a tomar en cuenta la nota más alta. Ahora, después de la segunda semana, cuando terminamos la segunda semana, yo les voy a recordar que tenemos el midterm. Tenemos que realizar el examen de medio curso. Este está dividido en 4 partes. ¿Ok? Cuando terminamos la primera parte, siempre vamos a darle enviar y luego pasamos a la siguiente parte. Cuando llegamos al final del curso, tenemos la unidad 4 y el examen final. Después de la cuarta semana, en la cuarta semana nosotros tenemos que hacer el examen final. Este tiene que estar listo por lo menos un día antes de la última clase. Nuevamente, si hay una duda, con gusto ustedes me contactan y yo les colaboro. Todo esto lo vamos a ir viendo y se relaciona con cada clase que vamos teniendo. En esta sección acá nos aparece, miren, el manual. Y aquí están todas las unidades. Entonces usted puede ir descargando cada unidad. Lo interesante acá es que usted no va a ir descargando todo el libro de un solo, sino que lo va descargando por unidades, ¿ok? Cada semana vamos a ir utilizando una unidad distinta. Y usted tiene la opción de descargarlo, download, o
print it o imprimirlo. Ok. Y con este es con el que vamos a trabajar. Any question? ¿Alguna pregunta antes de salirme de acá? No. Perfect. Ok, excelente. Now. Veamos, de acuerdo a mi lesson plan. Veamos, nosotros tenemos que estar utilizando, ok. The first thing we do every time, lo primero que hacemos toda la vida is to talk about one very important verb, un verbo súper importante. Este lo hemos visto en cualquier lugar donde usted haya estudiado inglés. You have talked about the verb be. Ha visto el verbo ser o estar, right? Now, why is it that important? ¿Por qué es tan importante? Every time you got to study English, you got to watch the verb be. Cada vez que usted estudia inglés, le ponen el verbo ser o estar. And why is it so important? ¿Y por qué es importante? Because, I mean, it's express feelings, expresa sentimientos, it's express the presence, explica la presencia, and actually it's a very important verb into the language. Y realmente dentro del lenguaje, dentro del idioma, es muy importante. It has many different usages. Tiene muchos usos. And we use it like when I am introducing myself. Lo uso, por ejemplo, cuando me presento a mí mismo. When I say my name is, when I say I am, cuando digo mi nombre, cuando digo yo soy, I mean, it is used, sí se utiliza. And it's important for us to use it, to apply it, y es importante que lo utilicemos, que lo apliquemos. So, okay, give me just one second, something's going on with my computer. Solo un segundo que algo le pasó a esta cosa. Okay. Un segundito. Aquí estamos. Perfecto. Gracias. Thank you. Thank you very much for waiting for me. Gracias por esperarme. Bueno, something that I use like for introducing myself. Algo que vamos a ver es cómo nos presentamos. That's the very beginning. That's verb be. Ahí utilizamos el verbo be. Like when I say, my name is Douglas Arevalo. I am Douglas. Okay. And for you guys, I am Douglas. Okay. My name is Douglas Arevalo. I am 43 years old. Yo tengo 43 años. Okay, now, I am. In English, we don't say, actually, yo tengo. En inglés, realmente no digo yo tengo. I say, I am. Yo soy tantos años viejo. Okay, let's understand something. Permítanme explicarles algo. When you're speaking a language, cuando estamos hablando un lenguaje, actually, we are not like, realmente no estamos like translating a language. No es que estamos traduciendo un idioma. What we are doing, lo que realmente estamos haciendo, is lo que realmente hacemos cuando hablo un idioma,
es interpretando. ¿A qué nos referimos con eso de interpretando? Los idiomas no tienen una traducción directa. Languages cannot be translated directly. No se traducen así directamente. Languages, what happens to them is that lo que sucede con los idiomas es que ellos se interpretan. ¿En what is that? ¿Y qué es eso? Me dice usted. O sea, ya dijo que se interpretan, pero ¿qué es eso? Lo que sucede es que un idioma, when we say that we translate it, cuando digo de que yo lo interpreto, I am saying that the language, yo estoy diciendo que el idioma, is expressed like this, se expresa como esto, miren, this is a you can see it, let's see, this is a cell phone, esto es un cell phone. En español esta cosa le decimos teléfono celular. En inglés decimos cell phone. Ok. Pero no decimos de que cell phone es la traducción, no. Esto tiene un nombre en inglés y la palabra que utilizamos en español es como un equivalente. Some words can be translated directly. Algunas se pueden traducir directamente. Algo otras, no. I mean, like, in Spanish we say something like antier. En español decimos algo como antier. In English, there's not a word to express exactly that idea. En inglés no hay una palabra que por sí sola exprese esa idea. In English we say the day before yesterday. Decimos el día antes de ayer. That's antier, right? So, languages sometimes can be expressed directly into another one. A veces se pueden expresar directamente dentro de otro. But sometimes we use different phrases to express the same idea. Pero en ocasiones utilizamos frases distintas para dar a entender la misma idea. Vuelvo a lo mismo. It's very important for us to remember. Es muy importante para nosotros que recordemos. Languages, they are understood, se entienden, they are, se interpretan, but you cannot translate them directly, pero no podemos traducirlos de una manera directa. Any question up to here? ¿Alguna pregunta hasta acá? Okay. I know that the first class is going to be a little slow. Sé que la primera clase se va a sentir un poquito lenta. Don't worry, don't worry. No se preocupen. We have a lot to do. Tenemos mucho que hacer. And it's going to be done soon. So I was telling you, my name is Douglas Arevalo. I am 43 years old. I am an English teacher. Ya le agregué algo más. I am an English teacher. Soy un profesor de inglés, ¿ok? That's my profession. A eso me dedico. Got it? Now, I teach English. Yo enseño inglés. That's what I do. But I am an English teacher. Esa es mi profesión o mi ocupación, podríamos decirlo también. Now, I want you to think a little bit about your occupation. Vamos a ir pensando cada uno en nuestra ocupación, okay? It's gonna be simple. Let's see who's gonna start. Vamos a ver quién va a iniciar. Let's see, Francisco Maravilla, please introduce yourself. Por favor, help me out. You can start by telling us your name. Puede comenzar con su nombre. My name is... My name is Francisco. Okay. How old are you? ¿Cuántos años tiene? I am 24 años. Okay. I am 24. Repeat after me. Repita conmigo. I am 24. I am 24. Okay. And what do you do?
¿A qué se dedica? Pertenezco al área de logística, manipulador de parques. Ok, entonces usted me dice, I work in logistics. Correcto. Repeat after me, I work in logistics. I work in logistics. In logistics. In logistics. Perfect, thank you. Excellent, excellent. Next, let's see. Carla Beatriz García. Sí. Okay, what about you? What's your name? My name is Carla. Okay, how old are you, Carla? 29. I am 29. I am 29. Okay, and what do you do, Carla? ¿A qué se dedica? Operaria. Okay, excellent. I am an operary. I am an operary. 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 Okay, excellent, excellent. Eso está excelente. That's great. And well done. Y bien hecho. Thank you. No problem, no problem. Thanks to you. Gracias a usted. Okay, let's see. Who's gonna be next? ¿Quién será el siguiente? Next, Roxana Elizabeth, please, your turn. Sí. Okay, what's your name? My name is Roxana. Okay, how old are you, Roxana? ¿Cuántos años tiene? I am 30. ¿Cómo se dice 30? I am 30. Okay, excellent. And what do you do? ¿A qué se dedica? Operar. Okay, I am an operary. Excellent. Well done. Okay. Stanley, please. Stanley Cardona. Hello. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo le... Presente. Okay, what's your name? My name is Stanley. Okay, and how old are you? ¿Cuántos años tiene? I am 29. Okay, and what do you do? ¿A qué se dedica? Mechanic. Okay, excellent. Thank you. Thank you. Okay, Livni, your turn. What's your name? My name is Livni Rocio. Okay, and tell me, Livni, how old are you? I am working the operary. Okay, and no, how old are you? ¿Cuántos años tiene? I am 22 years 22. Old. 22, oh my gosh, you're very young. Okay, and what do you do? ¿A qué se dedica? I am working the operary. Perfect, that's just perfect. Eso es excelente. Thank you very much. Okay, let's see. I still got time for a couple of you. Todavía tengo unos minutitos. And Carlos, Jonathan. Hello. Okay, what's your name? My name is Jonathan Valladares. Okay, and how old are you, Jonathan? I am 26 years old. Okay, and tell me, Jonathan, what do you do? I'm work in logistics. Okay, perfect. That's excellent. Thank you.
And Victor Cruz, please. Hi. Hello, Victor. Introduce yourself. Please, presentes. My name is Victor Alberto. I am 31 years old. Okay. I am a mechanic. Excellent. That's just excellent. Excelente, excelente, excelente. Wendy, what about you? Can you introduce yourself, please? Hi. My name is Wendy. I am 26 years old. I work in talent acquisition. Okay, perfect. Thank you very much. Now, guys, let's see. Veamos. Well, I'm sorry. Welcome, all of you. Bienvenidos todos. I'm sorry that I cannot talk one-on-one with all of you, but time is flying. El tiempo vuela. We are going to start another activity. Vamos a otra actividad. And every single class, I will be trying to talk at least to half of you. Cada clase voy a ir teniendo conversaciones uno a uno al inicio de la clase o un poquito antes de finalizar la clase, little questions for us to practice directly, para que practiquen directamente conmigo. But I'm also going to be having group activities. And right now, I'm going to have a little, to show you a little presentation. Y en este momento voy a compartir con ustedes una pequeña presentación que tenemos acá. Okay. And it's related to what I was talking about. Y es de lo que les estaba hablando en un inicio. Okay, the verb be. Okay. Well, we are beginner one, verb be. And let's see. Affirmative. Okay, look for the affirmative. I am. I'm. Okay. We always have this. Full form, contracted form. Siempre tenemos esto. Forma completa, forma contractada. You don't need to be taking notes. No necesitan tomar notas. I'll send you this. Esto se lo voy a enviar, okay? To the group. Se lo voy a compartir en el grupo so you can have it. So now just listen and watch. Solamente escuchamos y vemos, okay? If you got any question, stop me anytime. Si tienen alguna pregunta, me detienen en cualquier momento. No problem. You are your. Okay, you are your. He is. He's. She's. It is. It's. Affirmative. We are. We're. We are. We're. Nosotros. We're. You are. Your. You are your. Porque estamos hablando de ustedes. El you se utiliza para usted, también para ustedes. They are. Cuando hablamos de ellos, they are. They're. They're. Negative. For the negative. Look. I'm not. I'm not. You aren't. You are not. Se puede contractar y decir you aren't. He isn't. He is not. Se contracta en he isn't. She isn't. She isn't. It isn't. O sea que para la forma negativa lo único que hacemos es ponerle el not. Pasó de ser yo soy o yo estoy a yo no soy, yo no estoy. I am not. Negative. We aren't. Look, we are not becomes we aren't. You aren't. You aren't. They aren't. They aren't. Interrogative.
Para la forma interrogativa, very simple. What do we Am do? I... We change the order. Cambiamos el orden. I am becomes am I. Am I. Are you? Are you? Is he? Is he? Is she? Is she? Is it? Is it? Interrogative. Are we? Are we? Are you? Are you? Are they? Are they? This is very simple. These are basic. I know you know it. Yo sé que algunos ya lo recordamos. Es las bases. Okay. Now, what I was trying to explain at the beginning. Lo que trataba de explicarles al inicio. How do we use it? ¿Cuándo es que se usa? When we want to say who we are. Cuando queremos explicar quién somos nosotros. Who. ¿Quién somos? Brad Pitt is an actor. Okay. Brad Pitt is an actor. You see? He is. Él es. We also use it to talk about the weather. También lo utilizamos para hablar sobre el clima. It is very cold today. It is very cold today. Está muy frío ahora. Well, today is the total opposite, right? It's very hot today. Ahora está muy caliente. We also use it to talk about time. También usamos para hablar sobre la hora. What time is it? What time is it? ¿Qué hora es? To talk about a place, para hablar acerca de un lugar. The Amazon River isn't in Canada. The Amazon River isn't in Canada. El río Amazonas no está en Canadá. You see? We're talking about a place. Hablamos sobre un lugar. We also use it to talk about how we feel. También para hablar sobre cómo nos sentimos. She is angry. She's angry. Ella está molesta. To talk about people's age. I'm 24 years old. I'm 44 years old. Yo tengo 44 años. We also use it to say hello. También para saludarnos. How are you? How are you? ¿Cómo estás? To describe something. Para describir. Elephants aren't small. Elephants aren't small. Los elefantes no son pequeños. So, the verb to be. Is are. El verbo se llama así, en su forma simple, en su forma sin conjugar. Cuando no tiene un sujeto, es el verbo to be. Pero cuando ya lo conjugamos, tenemos am, is o are. Tres formas distintas. Oh, perdón. Acá. ¿Cuándo usamos am? Cuando hablo de yo. I am. When do we use is? When we talk about he, she or it. He is, she is, it is. When do we use are? You are, we are, they are. Questions? Preguntas? Okay. In questions, remember, we change the order. Recuérdense que en las preguntas cambiamos el orden, right? Kate is sad. Ahora, pero aquí no puse she. Ah, because when you are building a sentence, we use sometimes use the pronoun or sometimes you use the noun. Normalmente usamos o un pronombre o un nombre. ¿Ok? Entonces aquí estamos hablando de ella. Cuando hablo de ella, hablo de she. That's why she is sad. Pero para hacerlo pregunta, cambio el orden. ¿Cómo sería la pregunta entonces? ¿Qué me ayuda? ¿Qué tiene que ir al inicio? Is. Exactly. Then, luego. Kate. Y luego sad y el question mark, ¿verdad? Simplemente lo cambiamos de lugar. Se fue al inicio. Is Kate sad? Aquí era. Kate está triste acá. Is Kate sad? ¿Está Kate triste? Okay, look. Eat my computer. ¿Cuál tiene que ser? Am, is o are. Who remembers? ¿Quién se acuerda? Am, is. Is. Remember, is. Is it my computer? ¿Por qué is? Porque utilizamos is con he, she or it.
Questions, preguntas. Okay. Ese tipo de preguntas las contestamos. Son preguntas que se contestan con sí o con no. La forma corta en inglés es esto. Nosotros en español simplemente decimos yes o no. ¿Es a mi computadora? ¿Es mi computadora? Sí o no. Yes, it is. No, it isn't. Look. We happy today. Am, is, or are? Okay. Are. Stanley, ¿tenía alguna duda? Este material lo va a enviar al grupo de WhatsApp. Yep. Ahí se los comparto. Copia, gracias. Okay. So, are we happy today? Yes, we are. No, we aren't. You, my love. Okay, am, is, or are? Is. Are. Okay, guys. Let's see. Yes. Is, are. ¿Por qué are? Porque recordemos que are se utiliza con you, we, and they. So, in this case, look, are you my love? La respuesta corta, ¿cuál sería? Look, como le están preguntando a usted, uno contesta, yes, I am, no, I'm not. They, friends, am, is, are. ¿Cuál es el sujeto? They. Estamos hablando de ellos. ¿Cuál le corresponde? Are. Perfect. Are they friends? Are. Look, the answer is yes, they are. No, they aren't. Okay, she, Hermione. Am, is, are. Is. Is she Hermione? Yes. Is. The short answer, la respuesta corta, yes. Yes, she is. Perfect. And the negative? ¿Y la negativa? No. No, she's not. Okay. Normalmente en respuesta corta, podemos usar la contracción, ¿ok? En la forma negativa. No en la afirmativa. En la negativa sí la usamos. Ok, Harry Potter. Am, is, or are? Is he Harry Potter? Yes, he is. No, he isn't. Okay, you happy? Are you happy? Perfect. Are. Yes, I am. Now, he's sad. Is he sad? Perfect. Yes, he is. They sad. Are they sad? Perfect, excellent. No, they aren't. You English. Am, is, or are? Are you English? Are you English? No, I'm not. Oh, because the flag is not England. La bandera no es de Inglaterra. Okay, in the case of she, ¿cuál corresponde? Is she a teacher? Okay, now tell me, is affirmative or negative the answer? La respuesta tiene que ser afirmativa o negativa. Is teacher.
Yes, she is or no, she isn't? Yes, she is. Yes, she is. Great. Now, he a doctor? Is. The answer? La respuesta. He is not. Yes. No, he isn't. He's a dentist. Next one. Eat a bike? Yes. Is or are? Oh, is. Is it a bike? No, it isn't. It is. Perfect. Okay. Eat a book? It is a book. Answer it, yes or not? Yes. A book? No, it isn't. No. It's a notebook. Es un notebook. Es un cuaderno. Okay, next one. Eat a sweater? Is it a sweater? Yes, it is. You a teacher? Are you a teacher? Okay, the answer? La respuesta? Yes, I am. Yes, I am. Okay, next one. You a dentist? Are. Answer? Yes, I am. Yes, dentist. I am. Perfect. Yes, I am. So, very simple exercise, right? Estuvo fácil el ejercicio. Okay, guys. Wow. Believe it or not, the first hour just went by. La primera hora ya se nos fue. So, I need to take back the attendance. Necesito tomar de nuevo la attendance. Okay, let's see. Alison Margarita Ávila López. Hi. ¿Me escucha? Yes, thank you. Present. Carlos Jonathan okay. Valladares. Presente. Carlos Giovanni de Paz Ayala. Presente. Thank you. Clara Marina Sánchez Moreno. Presente. Thank you. Dani Abigail López Amaya. Presente. Erika Michelle Escamilla Erazo. Fátima Lisset Pineda Paniagua. Disculpe, ¿podrías repetir? Fátima Lisset Pineda Paniagua. Presente. Francisco Alexander Maravilla Melgar. Presente. Disculpe, Gloria... ¿podría repetir los últimos cuatro nombres? Un segundo, Mónica. Todavía me falta para agregar el suyo, tranquila. Gloria Beatriz Pérez Alfaro. Presente. Gustavo Enrique Montoya Rivera. Presente. Jaime Enrique Flores Sánchez. Presente. José Edgardo Miranda Guardado. José Leonel Asensio Llanes. Presente. Jocelyn Abigail Rodríguez López. Presente. Presente, profesor. Julia Margarita Varillas Valladares. Presente. Karen Tatiana Menéndez Aguirre. Presente. Karen Zuleima López Martínez. Present. Thank you. Carla Beatriz García de la O.
Presente. Catherine Guadalupe García Chachagua. Presente. Livni Rocío Rivera Lemos. Presente. Manuel Mauricio Martínez Peñate. Mónica Liliana Ocotán Barahona. Presente. Nelson Stanley Cardona Hernández. Presente. Patricia Verónica Linares Mengíbar. Presente. Roxana Elizabeth Ramírez Lima. Presente. Víctor Alberto Trujillo Cruz. Present. Wendy Cecilia Guevara de Rivera. Present. Yuri Magdalena Villanueva de Trinidad. Presente. Perfect. So we are just missing José Edgardo Miranda. Ok, ¿hay alguien acá presente que no haya mencionado? No, ok, guys, let's continue. Vamos a continuar. Ok, 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 let me see, denme solo unos segunditos. Because I want to share with you, quiero compartirles. Ok, acabo de compartirles el manual en el grupo. So you can check it out, para que lo puedan revisar. Okay, that's the manual we are going to be working. Right now, I'm going to be sharing it with you. En este momento lo voy a ir compartiendo yo con ustedes. Okay. Let me share with you guys. Déjenme compartirles. Okay, well, this is the manual. Student's manual, beginner, English para el trabajo, English for work, module 1, National English for Work Program, El Salvador. Okay. We don't need this, nor this, nor this. Oh. Here is get to know someone, daily routines, where do you work, addresses and places. Es igual al que nos aparece allá. Y este es el nombre de cada semana. Okay. Now, unit 1. I will be able to talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Vamos a hablar sobre lo que yo hago en mi workplace y decir mi ocupación. Okay. Now, what are we going to do? Because we have to think about some positions that people can find at your workplace. Also mention yours. Okay, guys. Lo que vamos a hacer en este momento es lo siguiente. You are going to be asking your classmates. Vamos a ir preguntándole a los compañeros. What do you do? Esa preguntita nos la vamos a hacer todos. What do you do? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Okay, the pronunciation, what do you do? What do you do? Okay, now, we usually answer like, normalmente la contestamos con, I am a, because if you ask me, I tell you, oh, I am a teacher. I am an English teacher. Now, in order to do this activity, para que nosotros hagamos esta actividad, right now you are going to work, to be working in small groups.
lo voy a mandar a pequeñitos grupos, ¿ok? So, the groups are created. Los grupos ya están creados. Remember, what you're going to do? You're going to be asking and answering. What do you do? And saying your occupation. 2 minutes is enough. 2 minutos es suficiente, okay? What you do? It's going to be quite simple. Va a ser super fácil. So, me va a aparecer ahí la invitación para que se unan al grupo o los va a enviar directamente al grupo. Okay, let's go check them groups. Vamos a ver los grupos. Desde el principio. Desde. Yes, guys. Okay, aquí una pregunta que vamos a hacer porque no me queda claro y porque nadie más lo está. What do you do? Preguntarnos, what do you do? I'm asking you, le pregunto, Tatiana. ¿Qué es lo que usted hace? ¿A qué se dedica? My work is operary. Is operary. Okay, I am an operary. I am an operary. Now, you ask it to somebody you else. Ask it. Usted se la pregunta a Stanley, por ejemplo. Okay. Stanley, ¿cómo es? What do you do? And where do you work, Alice? Well, when I am work in a supermarket in Chalchuapa. Oh, Chalchuapa. Yes. Okay. About you, Jocelyn, Abigail, where is the work? Perdón, ¿cómo fue? Where do you work? Where do you work? In Hayes Brown. Okay. En Carlos de la Paz. Where do you work? No. ¿Ane? Sorry. I am Hanis. Okay. Sixty seconds, guys. Okay, we're just waiting for everybody to be back. Solamente esperamos por todos que vuelvan.
Let's see, we're just waiting for a little bit ones. Solo esperamos por unos cuantos. Just for a few. And everybody's coming back now. Y todos están viniendo ahora. Okay, that's great. That's great. Eso es excelente. Okay, guys. Now that we have done that exercise, we are gonna go to the manual and do a little bit something else. Vamos de regreso al manual. Okay. You're going to listen to me read the occupations. Okay. Look, there's maintenance, supervisor, engineer. Okay. I repeat, maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. Repeat. Maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. Okay, the first exercise. Unscrew the following letters to discover the occupations. Tenemos que ordenar la palabra. So, number one, what is number one? Who's got it? ¿Quién tiene el número uno? Engineer. Engineer. Perfect. What is number two? Floor manager. Floor manager. Excellent. Number three? Secretary. Secretary. Number four? Supervisor. 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 Number five? Truck driver. Truck driver. Truck driver. Number six? Number six? Maintenance. 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 Okay, perfect. Now, guys, let's see, let's see, let's see. Okay. How to use be? Singular statements. If you remember, si se acuerdan, in the presentation you have affirmative. I am Natalie, I'm. You are a secretary, you're. He's an engineer, he's. She's a floor manager, cheese. I am not in negative. I am not. I'm not. You are not a secretary. You're not a secretary. O también puede ser you aren't a secretary. He's not an engineer. He's not an engineer. She's not a floor manager. She's not a floor manager. So if you see, the contraction is to erase one letter. La contracción es borrar una letra and get them together. Y unir dos palabras. So in this case, if you notice, it's explained by using the pronouns. En este caso se está utilizando con los pronombres. Let me explain something here. Quiero explicarles algo acá. Okay. We are talking about the verb be. Estamos hablando del verbo ser o estar. Okay. First of all, we have to remember something. Ante todo, tenemos que recordar algo. We got personal pronouns. Tenemos pronombres personales. What are they? Primero, ¿qué son ellos?
They are words that we use in order to. Son palabras que utilizamos para sustituir un nombre. They are I, you, he, she, it, we, you, they. Okay. The personal pronouns are I, you, he, she, it, we, you, they. Son yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos. I, you, he, she, it, we, you, they. Okay. So these are the personal pronouns. ¿Cuál es el uso de ellos? Okay. Normalmente en una conversación no estamos diciendo, por ejemplo, yo estoy hablando con Libni y estamos hablando, nos gusta y nos entretiene hablar del compañero, ¿verdad? Y en este momento estamos hablando de alguien del grupo y estamos hablando de Karen y decimos nosotros, oh, Karen trabaja muy bien y Karen participa mucho. But after a little while, we don't need to use the name again and again and again. Después de un momento ya no usamos el nombre tantas veces. What do? We say, she. ¿Qué es lo que hacemos? Decimos, ella. And that's it. Y eso es todo. ¿Preguntas? Sí. Disculpe, se utiliza en singular y plural. Oh. Yes, I is singular. I is singular. He, she, e it son singular. Oh, perdón, los primeros. I, you, he, she, it. Lo que pasa es que you se usa también en singular y también en plural, por eso aparece dos veces. We, you y they son plurales. Porque nosotros, ustedes, ellos. Now, the verb be, el verbo ser o estar. This one's got three different forms. Este tiene tres formas distintas. Yes. Are. ¿Qué es eso? Es la manera como se conjuga cuando lo ponemos a trabajar. ¿Cómo así? Ok. When we get it after a subject. ¿Cuándo lo ponemos después de un sujeto? ¿Por qué será que yo no puedo ver bien? No se preocupe, igual le tomo una captura y lo comparto luego. Puede ser señal, puede ser resolución. Ajá, creo que es la resolución. Ok. Now. We got am, is, are. Les decía que esta es la conjugación. How do we apply it? ¿Cómo se utiliza? Simple. Esto es muy simple, mire. Lo que nos enseñaron toda la vida, ¿verdad? Para I, utilizo am. Cuando yo tengo he, she, it, en el caso de estos, ellos utilizan is. And when I got we, you, en el caso de you, no importa si es singular o plural, they utilizan are. Now remember. Ahora recordemos. The basic structure, la estructura básica, o sea, la manera más simple,
In order to create a sentence, la manera más simple para construir una oración, actually an affirmative sentence. Una oración afirmativa, la estructura básica nos pide a nosotros. Subject plus verb plus complement. Sujeto más el verbo más el complemento. Ok. The subject. Look, I am a teacher. Very simple. If you notice, we got the subject, we got the verb, we got the complement. Ahora bien, when we are talking about... Oops, I'm sorry. Permítame un segundo que hice algo que no debía. I'm so sorry. Okay. ¿La podemos ver? Sí, ¿verdad? Okay. What I wanted to point out is, lo que necesitaba resaltarles es esto. The subject, no necessarily is a pronoun. No necesariamente va a ser siempre un pronombre. The subject can be, instead of he, en lugar de él, we can talk about Carlos. Look at the example now. Carlos is a student. And it fulfills all the requirements. Y cumple con los requisitos. Subject, verb, complement. Look, we got subject, Carlos. The verb is and the complement. ¿Preguntas? ¿Questions? Then, this is the affirmative. What about the negative? For the negative, if you remember, when we were talking about the negative form, the structure is very simple. La estructura es muy simple igual. We got the subject, we got the verb, we got not, and we got the complement. A ver, alguien me está moviendo el mouse y me está manchando acá. Okay, ya lo resolvimos. No problem. Now, so, the sentence, Carlos is a student. Look, Carlos is not a student. And what do we have? The structure is complete. La estructura está completa. Why? Because if you notice, porque si usted se fija, we got the subject, we got the verb, we got not, and we got the complement. Questions, guys? ¿Preguntas? Okay. Why am I explaining this? ¿Por qué estoy explicando esto? Oh, because the exercise we are going to perform, el ejercicio que vamos a realizar, is actually related to it. Se relaciona de manera directa con esa estructura que hemos estado desarrollando.
Okay, I'm just trying to share with you. Estoy tratando de compartirles. Okay, I just shared with you what I was explaining. Les acabo de compartir en el grupo lo que... estaba explicando. Is there any question, guys? ¿Alguna pregunta? Remember, you can stop me anytime. Yo tengo una pequeña duda. Yo sí no entendí, me quedé perdida en el afirmativo. No sé si me lo podría repetir o explicar. Affirmative, okay. Sujeto, el pronombre, I. Verbo, am. Complemento, a teacher. I am a teacher. Sujeto, verbo, complemento. Ese es el orden que sigue. Okay. You are a student. You, subject, are, verbo, a student. El verbo be tiene formas distintas para conjugarse. Es la conjugación. Igual que en español. Soy, eres, es, son, somos. Actually, in Spanish, there are more. Realmente en español son más. That's why Spanish is more complex. Es por eso que el español es más complicado. Because there are more. Porque hay muchas más. Okay? English is actually easier. El inglés es más fácil because it's more straight. Es más directo. Any other question, guys? ¿Hay otra preguntita? Okay. Nice, nice, nice. Okay, les comparto de nuevo. We go back to the manual. Okay. So, we have to complete the following sentences using the correct form of be and the occupations on parentheses. Vamos a completar las oraciones utilizando la forma correcta de be y las ocupaciones que aparecen en el paréntesis. How are we gonna do it? ¿Cómo lo vamos a hacer? Let me give you an example. Alan. Okay. Alan. For Alan, what is the verb? ¿Cuál es el verbo? Is. Okay. Is. Alan is a truck, is truck driver. 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 Simple. But remember, you got also negative sentences. Pero recuérdese, también tiene oraciones negativas. So you need to analyze. You are going to use the box at the beginning. Va a utilizar el recuadro al inicio in order to do the exercise. How are we gonna do it? ¿Cómo lo vamos a hacer? Again, I'll send you to working groups. Los mando de nuevo a trabajar en grupos. Okay? I will also share a screenshot of the exercise. También les voy a compartir un screenshot del ejercicio para que no nos perdamos. Okay? Por si alguien no tiene el manual a la mano o se le complica estar pasando el manual a la conversación, yo se los envío. Okay, let's see. I'll send you to the groups. We will have 3 minutes for this exercise. Tenemos 3 minutos para el ejercicio. Let's do it. Dania.
Michael is floor manager. Y el negativo sería. I am not. I am not floor manager. Michelle. En el manual. Estamos hablando del número. Number what? ¿Cuál número? Number two. Oh, sería, number two. I am sería, an I assembler. Am an assembler. Es que no me había fijado que en la cinco dice not y en la cuatro también. Entonces sería en la do, en la two sería I am a assembler. ¿La En la T. Michelle is a floor manager. My boss isn't, ¿verdad? Man. Ajá, maintains. ¿Cómo se pronuncia it's esa ficha? Maintenance. Maintenance. La seis es. Tina is an engineer. Engineer. ¿Lo repetimos juntos? Démoslo. Okay, we're bringing everybody back in a few seconds. Okay, we are just waiting for everybody. Estamos esperando por el resto. Okie dokes.
Oh, before I forget, antes que se me olvide, give me just one second. I'm sending you the presentation. I'm going to send it as a PDF. Estoy enviando la presentación, pero se la voy a enviar como un PDF para que sea menos pesado. And it's easier to see. Y es más fácil de ver para ustedes. Yes, Karen? Para poder ingresar a la plataforma de aprendizaje, tenemos que seguir todos los pasos que dice ahí. Sí, les mandaron las indicaciones a ustedes para poder ingresar. Ahí es donde tenemos que ingresar y vamos a encontrar ejercicios y todo eso. Sí, los ejercicios, que esos son obligatorios, tenemos que terminarlos. Si alguno tiene problemitas, puede mandar un mensaje mañana en horas hábiles al grupo de WhatsApp y alguien de administración se va a comunicar con ustedes y les va a ayudar. Okay. Y si aún así no lo logran resolver, pues me dan un mensajito y yo veo cómo coordino para que alguien se comunique con ustedes y les dé la asesoría. Ok, gracias. Con gusto. Ok. Una pregunta. Yes, sure. Yo ingresé a la plataforma, pero no sé cómo hacerla, pero me salió como en español, unos ejercicios. Oh, entonces cuando usted ingresa en la esquina superior izquierda, es donde inmediatamente ingresa, le aparece español y ahí es donde usted tiene que cambiarle a inglés. Ah, va. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Los ejercicios a qué hora los tenemos que hacer? Well, the instruction is like this. La instrucción es esta. Usually after we finish the class. Normalmente después de terminar la clase. But if one exercise is easy and you can advance, it's okay. Pero si algunos ejercicios son muy fáciles y usted quiere avanzar, that's fine. Like for tomorrow is interrogative form. Supuestamente mañana vemos la forma interrogativa. But actually we advance already on that. Pero realmente ya avancé en eso. So if you can advance to exercise 2, that's no problem. La plataforma usted la puede terminar antes. No hay ningún problema. Ok. Ok, muchas gracias. So, if it's simple for you, I know for some of you it's going to be easier. Yo sé que para algunos de ustedes va a ser más fácil que para otros. So, you can just advance. No problem. Teacher, y los ejercicios serán solo los de la plataforma. Lo que nos está dando el manual, no, ¿verdad? Los evaluados, los que son nota. Sí, los de la plataforma. Los del manual se van a ir resolviendo acá en la clase conmigo. Okay, thank you. I mean, those are part of the class. But actually, the ones in the platform are completely related to the manual. Y realmente los de la plataforma están estrechamente relacionados con lo que hacemos en la clase. Okay. Somebody else asked me about the... Alguien por ahí me preguntaba, sí, para participar en las clases, usted lo único que tiene que hacer, recuérdese ahí en la pantallita, cuando usted toca le va a aparecer el vídeo, la camarita y el micrófono. Si quiere participar es el micrófono, si quiere tener la cámara activa es la camarita. Any other doubt? ¿Alguna otra duda? Gracias. No problem, my pleasure. Okay. Let's do the exercise. Hagamos ese ejercicio. But now it's going to be a little bit different. Pero ahora va a ser un poquito diferente. Okay, let's see. Carlos Jonathan Valladares. Number, sentence number one, please. La número uno, por favor. Alan is a truck driver. Alan is a truck driver. Perfect. Thank you. Let's see. Daniel Lopez, number two. No veo bien la pantalla.
Ok. ¿Y el que les envié, la captura que les envié al grupo? But it's not a problem. Si no, no hay problema. Let's see. Alguien más nos ayuda. Tranquila, Dania. Let's see. Fátima. Fátima Paniagua. I am. I am. Ajá. An. Assembler. Repeat after me. I am an assembler. I am an assembler. Perfect. Siempre que encuentre la letra I mayúscula, bueno, la letra I se pronuncia I. Y siempre que la encuentra mayúscula, quiere decir yo. I am an assembler. ¿Ok? El sonido es como cuando nos pegamos en el dedo chiquito, cuando nos vamos levantando. I. Exactly like that. I am an assembler. ¿Ok? Next one. Let's see. Gustavo Enrique, number three, please. ¿Cómo, perdón? Number three, la número tres. Michelle. Ajá. Espérame que no veo bien la pantalla. Sería, para Michelle sería am, is, or are. Am, is, are, Michelle. Ok, en este caso sería is. Recordemos, estamos hablando de ella. Michelle is a floor manager. Thank you, mister. A floor manager. Repeat after me. Michelle is a floor manager. Michelle is a floor manager. Michelle is a floor manager. Manager. Okay. Catherine Guadalupe, please. Number four. My boss is not maintenance. Okay, my boss is not. Aquí nos faltó una palabra. Pero faltó en el manual, tenían que haberse las incluido. My boss is not in maintenance. Okay, perfect. Thank you, miss. Now let's see. Livni, you got number five. He is not floor manager. Okay. He is not a floor manager. He's not a floor manager. Okay. And number six, let's see, goes to Victor Cruz. Yes, Victor, okay. Number six. Tina, he's an engineer. Is an engineer. Perfect. And that's the exercise. Now listen to me. Alan is a truck driver. I am an assembler. Michelle is a floor manager. My boss is not in maintenance. He's not a floor manager. Tina is an engineer. Okay, guys. Yes, Wendy? Tengo una pregunta. Yes, sure. Vaya, todo lo hicimos bien con mi grupo, solo que no sé yo cuándo lleva a. Oh, a eso voy. Don't worry. Any other question? ¿Algo otra pregunta? No? Okay, guys, let me explain. Okay. This is an article. Es un artículo. A, en, bueno, tenemos nosotros a y tenemos an.
¿Qué quiere decir eso? Ambas quieren decir un o una. ¿Ok? That's the meaning. Ese es el significado. Now, what's the difference? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ok, you use, utilizamos a, before a consonant, a consonant sound, I'm sorry. A precede un sonido consonante. Sonido. ¿Ok? Examples. Look. A car. A house. A student. A university. Okay, in this case, en este caso, look at the last one. Vean el último. What happens here? Usted me dice, ahí hay una vocal. Yes, but if you notice, I told you, si se acuerdan, yo les dije un sonido. What's the sound? Look, a university. You. Ese no es un sonido vocal. You. Now, an, is used before a vowel sound. Este se utiliza antes de un sonido vocal. How so? Okay. An apple, an order, una manzana, una order, an umbrella. Oh, look here, escucha acá, umbrella, umbrella. Okay, so in this case, all the sounds are vowel sounds. Todos estos sonidos son sonidos vocales. Ok. So, we use this in these situations. Ok. And when we got this, we use a. Now, esta letra A, en algunas ocasiones, you're going to hear it like A or A. Algunas personas la van a decir A. Both are correct. I can say a car or I can say a car, a house, a student, a university. And this is an apple, an order, an umbrella. Questions? ¿Preguntas? No. Al igual no puedo distinguir las letras. Don't worry, I'm sending it right now. No se preocupe que se lo estoy enviando. I'm sending it to the group. Siempre les voy a compartir. Todo lo que hagamos va a ir compartido en el grupo, ¿ok? Just let me make it... shorter, smaller, solo lo voy a reducir un poquito para que se distinga mejor. And there you go. Oh, alguien ya lo había compartido. Thank you.
Okay, perfect. Okay, now, before we continue, let me get the final attendance. Antes de continuar, déjenme sacar la asistencia final. Okay? Any question about any of the topics explained? ¿Alguna pregunta con lo explicado? Nope. Okay. Give me just one second. Okay. The attendance, la final attendance. Alison Margarita Ávila López. Present. Carlos Jonathan Valladares Mancilla. Presente. Carlos Giovanni de Paz Ayala. Present. Clara Marina Sánchez Moreno. Presente. Dani Abigail López Amaya. Presente. Erika Michelle Escamilla Erazo. Presente. Fátima Lizette Pineda Paniagua. Presente. Francisco Alexander Maravilla Melgar. Gloria Beatriz Pérez Alfaro. Presente. Gustavo Enrique Montoya Rivera. Presente. Jaime Enrique Flores Sánchez. Presente. José Edgardo Miranda Guardado. José Leonel Asensio Llanes. Presente. Jocelyn Abigail Rodríguez López. Presente. Julia Margarita Varillas Valladares. Presente. Karen Tatiana Menéndez Aguirre. Presente. Karen Zuleima López Martínez. Present. Carla Beatriz García de la U. Presente. Catherine Guadalupe García Chachagua. Presente. Livni Rocío Rivera Lemos. Presente. Manuel Mauricio Martínez Peñate. Mónica Liliana Ocotán Barahona. Presente. Nelson Stanley Cardona Hernández. Patricia Verónica Linares Mengíbar. Presente. Roxana Elizabeth Ramírez Lima. Presente. Víctor Alberto Trujillo Cruz. Presente. Wendy Cecilia Guevara de Rivera. Present. Yuri Magdalena Villanueva de Trinidad. Present. Okay, thank you very much. Now, guys, ahora. Before we finish, antes de que terminemos, let's remember a little something. Vamos a recordar pequeños detallitos. Les recuerdo el trabajo en la plataforma, muy importante. If you can finish it before, excellent. Si puede terminarlo antes, es excelente. And also remember, you need your minutes. Try not to lose any class. Traten de no perder clases. Besides that, remember, you are receiving an intensive course. Están recibiendo un curso intensivo. Regular courses are just 4 hours a week. Un curso regular es de 4 horas a la semana. In your case, you are making a big effort. Ustedes están haciendo un esfuerzo grande. Let's make it worth. Hagamos que valga la pena. So,
we don't lose classes. Unless it's something like really, really important. Tratemos de no perder clases. A menos, claro, que sea algo súper importante. I mean, I know there are exceptions. Sé de que hay excepciones, and that's normal. Y eso es normal, so don't worry about that. For tonight, perhaps, Alison Margarita, can you stay at the end? Alison Margarita, puede quedar unos minutos al final. It's gonna be very simple. Stanley, okay. Me preguntaba. Stanley. Creo que me levantó la mano, ¿no? Estoy presente. Se me había ido, se me había cortado. No problem, no problem. Ya lo tengo acá, don't worry. ¿Estaba la clase? No se preocupe. Al momento de pasar lista se me cortó la clase, pero estaba en línea. No hay problema, no hay problema. Don't worry. Gracias. Hey guys, thank you very much. It was a real pleasure for me to have you here. Muchas gracias a todos. Un placer haberlos tenido. It's an excellent group, un grupo muy excelente. And I know we're going to do good. Y sé que nos va a ir bien. Thank you very much. See you tomorrow. Have a good night. Bye. Good night. Bye, guys. Good night. See you tomorrow. Bye. Good night. Good night. Thank you. Good night. Good night. Vamos a ver, guys. Algunos no les cierra todavía, ¿verdad? Yo tengo una pregunta. Dígame. Es que, digamos, de que el enlace para meterse a la plataforma de tareas es el mismo que nos mandaron a WhatsApp. No, el de WhatsApp es de WhatsApp. No sé si les enviaron ahí en el de la plataforma. Tendría que estar en el correo. Es que, digamos, de que a mí no me lo abre, sino que me redirige a YouTube. No sé si es el mismo. No. En el correo no les enviaron a ustedes un enlace, el enlace de la plataforma. Tendrían que haberle enviado las instrucciones para unirse a la plataforma. Pero hagamos algo. ¿Sí está en el grupo de WhatsApp? Sí. Entonces el día de mañana, después de las 8 de la mañana, pongo un mensajito donde diga solicito ayuda para ingresar a la plataforma. Vale. Si no le han resuelto durante la mañana, me recuerda. Yo estoy ahí en el grupo también. Vaya, muchas gracias. Con gusto. So, Alison, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Nerviosita? A little bit. Un poquito. Sí, un poco. Okay. Ya me conectaba al principio. Ok, no problem, no problem. Cuénteme, ¿cuál es el área que más le está costando? ¿Cómo sintió la clase ahora? Pues yo la sentí fácil porque esto ya lo había visto. Ok, perfect. ¿Y hay alguna área en específico que le gustaría ir reforzando ya de entrada? ¿Con respecto al tema que vimos hoy? No, con respecto al aprendizaje del inglés. Lo que pasa es esto, la dejé a usted al inicio porque pude identificar que sí identifiqué que había un conocimiento previo. Sí, sí, ya sé. A lo último que he visto en las clases que he tenido, hasta el futuro perfecto es lo que iba a empezar. Pero no. Como fue hace mucho, a mí ya se me estaba olvidando. Entonces, por eso me dijeron que tenía que empezar desde el principio otra vez. Sí, porque si lleva en el futuro perfecto, usted lleva un poquito avanzadita. Sí, pero me dijeron que no me podían poner en medio porque no hablo inglés. Solo tengo el conocimiento de las estructuras. Ah, you don't speak it. Entonces, lo que vamos a ir reforzando es el speaking. Sí. ¿Verdad? Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, una de las claves para reforzar el speaking es esto, tratar de hacer ejercicios de listening. Le explico por qué. Los ejercicios de listening le van a permitir a usted
remember the pronunciation, recordar la pronunciación que ya manejaba, and to get more vocabulary, y tener más vocabulario. I will ask you to do something, le voy a pedir que haga algo. Like after the first week, después de la primera semana, because in this week you are going to be like getting the hang of it. Antes de esta semana va a ser como agarrando el ritmo de nuevo. After the first week, I need you to send me a message. Necesito que me envíe un mensaje directly to me. Or at the end of the class, remind me. O al final de una clase me recuerde. That I will give you extra material for you to practice. Que le voy a dar un material extra para que practique. Okay? I'm sí, not giving gracias. It to you right now. No se lo doy ahorita because I need you to get into the rhythm. Quiero que me agarre el ritmo y de entrada 2 horas extra que no estaba en nuestra rutina, se siente. Sí. Se siente. Entonces, no quiero ponerle tan pesado. Necesito que agarre el ritmo. Entonces, in 1 week, en una semana, please remind me. Por favor, recuérdeme. And you have to remind me. Tiene que, because I got many students, I got different groups, tengo muchos alumnos, distintos grupos. It slips my mind, se me escapa. But if you remind me, I will give it to you. Pero si usted me recuerda, con gusto le ayudo. ¿Ok? Sí, ¿puedo decirle algo? Yeah, sure. Lo que también me cuesta es a veces entenderlo cuando me lo hablan. Entenderlo, traducirlo cuando lo estoy leyendo escrito, me es más fácil, pero entenderlo al escucharlo me cuesta. Excelente. Es lo mismo de listening, ¿verdad? Sí, exacto. No se preocupe, lo que le voy a mandar es para que usted comience de básico y usted va a poder ir avanzando a su ritmo. Sí, sí. Es un material muchas interactivo y es en línea. No problem. That's why we're here. Para eso estamos. The idea is for me to help you. La idea es que yo les ayude. En those little details, I mean, sometimes there are little things, a veces son pequeñitas cosas, but they help. Pero ayudan, because when you get more vocabulary, cuando usted va escuchando más y más, se va recordando de cosas que ella hacía, que ella manejaba. And it's gonna be easier. Y va a ver que se lo va a pasar divino. Sí, okay? Muchas gracias. No, my pleasure. Well, I see you tomorrow. Be on time. La espero mañana. Yes, okay. Bye-bye. Have a good night.
Wow. I'm sober.